Señores, le damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Hechos. Como siempre, muy agradecidas por su sintonía. Siempre estoy muy bien acompañada de mis compañeras Celida Magaña y Zully Rodríguez, que le vamos a estar pues informando a lo largo de esta hora y media de información. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy martes, un martes bastante atípico en cuestión de clima. La invitación es para que se quede con nosotros porque tenemos una amplia cobertura sobre este tema que está interesando muchísimo a todos los salvadoreños, ya que recordemos que hay emergencia nacional, así que quédese con nosotros. Así es, desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12, pero también nos puede acompañar a través de las diferentes plataformas digitales. Comenzamos. Llueve sobre el territorio nacional. La tormenta tropical Pilar continúa su desplazamiento hacia la costa. Sin embargo, un frente frío impide que toque tierra. Ya le contamos acerca de las afectaciones registradas en las últimas horas. Varios lesionados dejó una racha de accidentes de tránsito registrada en las últimas horas. La imprudencia al conducir ha sido la principal causa de estos percances viales. La influenza y enfermedades respiratorias son los virus de mayor circulación en el país. Las autoridades de salud se mantienen en alerta ante un posible incremento de casos. Se avaló una nueva amnistía fiscal que exime del pago de intereses, recargos y multas a deudores del fisco. Tendrán hasta el 8 de diciembre para ponerse al día con sus obligaciones tributarias. En el ámbito internacional, una nueva caravana de migrantes busca llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Según reportes, más de 61,000 personas han solicitado el ingreso legal a través de los Centros de Movilidad Segura. Iniciamos con el detalle de los hechos. Llueve en el territorio salvadoreño debido a la influencia de la tormenta tropical Pilar. A partir de mañana se espera que ésta se aleje del país. Sin embargo, las lluvias podrían mantenerse en lo que resta de la semana debido a otros fenómenos. El Salvador continuará bajo la influencia de la tormenta tropical Pilar hasta este miércoles, según lo informó el ministro de Medio Ambiente, quien detalló que en el 100% del territorio se han registrado lluvias. Estaríamos esperando que ya a partir del día miércoles por la noche pues podamos tener una baja, digamos un cese de estas lluvias. Tenemos un frente frío que podría estar influenciando esa trayectoria de la tormenta. Y creo que la noticia importante es que la tormenta se va a alejar de nuestro país. Recomienda acatar las indicaciones de las autoridades debido a los riesgos que pueden existir. Son dos tipos, son deslizamientos de tierra y son inundaciones. Esto es lo que podría pasar, esto no estamos diciendo que va a pasar, pero esto cuando llueve pues son las afectaciones que hemos visto a lo largo de los años. El Ministerio de Medio Ambiente también monitorea varios sistemas que podrían generar lluvias en lo que resta de la semana. De hecho, hay una baja presión que nos va a traer tormentas el fin de semana, pero son lluvias, son tormentas eléctricas por la tarde, es decir, digamos, como nosotros vemos un día típico de la época lluviosa, pues en la mañana no llueve, en la mañana hace sol y por la tarde tenemos estas tormentas. Esas son las condiciones que podríamos tener el fin de semana. A nivel nacional se han habilitado más de 100 albergues para evacuar a personas que viven en zonas de riesgo de ser necesario. Se espera que la época lluviosa en el país finalice a mediados de noviembre. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la humedad del suelo por la acumulación de agua ha generado que varios árboles colapsen en diferentes puntos del país. Varios árboles han cedido en las últimas horas debido a las lluvias que se han registrado en distintos puntos del país. Es el caso de la calle que de Juacúa conduce a Santa Elena, Usulután, donde un árbol de grandes dimensiones cayó en la arteria, obstruyendo el paso. También la calle que de Zacatecoluca conduce hacia San Vicente se vio obstaculizada por otro árbol,
donde elementos de la Fuerza Armada realizaron trabajos de remoción de escombros para habilitar el paso vehicular en el sector. Otro punto afectado fue el cauce del río Santa Lucía en Casaltepeque, La Libertad, donde autoridades procedieron a realizar trabajos para retirarlo. Y en la carretera litoral con sentido hacia Tamanique, La Libertad, cayó otro árbol donde elementos de protección civil retiraron las ramas y escombros de la vía. No se reportan daños personales en ninguno de los casos. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Y del 29 al 30 de octubre, Protección Civil removió 7 árboles caídos debido a las lluvias, 4 deslizamientos de tierra, 2 desbordamientos de ríos y se reportan 2 personas fallecidas. Fovial, por su parte, registra 17 derrumbes y 3 árboles caídos entre el 29 hasta el 31 de octubre a raíz del paso de la tormenta tropical Pilar. Y elementos de la Fuerza Armada evacuaron a 2 mujeres en el cantón La Pita del municipio de Tecoluca, en San Vicente. Esto como parte de las medidas preventivas que se están desarrollando a nivel nacional por la influencia de la tormenta tropical Pilar. Según notificaron las autoridades, las personas fueron trasladadas a un albergue habilitado en el cantón Las Mesas del mismo municipio, donde tendrán un resguardo seguro hasta que ya no exista peligro en su vivienda. Queremos comentarle que 2 árboles y 2 postes caídos son algunas de las emergencias atendidas por la alcaldía de San Salvador. Algunas de estas por las lluvias y otras por accidentes de tránsito. A la fecha, la comuna ha habilitado 17 albergues con capacidad para resguardar a más de 1.500 personas. Además, se han desplegado más de 500 elementos en el municipio para dar respuesta a las eventualidades que puedan registrarse. Tenemos la capacidad de tener 40 albergues, los cuales van a ser abiertos de acuerdo a la necesidad que se nos presente. Hemos realizado, desde que comenzó la emergencia, con nuestra dirección de desechos sólidos, limpieza de tragantes, limpieza de tuberías, de desagües, así como limpieza de ríos y quebradas, los cuales se han intensificado el día de ayer para prevenir cualquier inundación. Hemos activado las 200 comisiones comunales de protección civil que fueron equipadas por el alcalde Mario Durán desde que inició su gestión, las cuales están trabajando con nosotros y apoyándonos en nuestro sistema de alerta tempranas de emergencias. Y en Morazán, varios albergues están a disposición ante el posible traslado de familias que enfrenten peligro por las lluvias. 7 albergues preequipados están a la disposición de la población del departamento de Morazán que requiera resguardo ante la emergencia nacional por la tormenta tropical Pilar, en donde las diferentes instituciones que conforman las comisiones de protección civil se mantienen vigilantes. El Ministerio de Salud es uno de estos. Conformamos el COE departamental 24 horas activos pendientes de la población del departamento de Morazán. Estamos con 7 albergues preequipados, ¿verdad?, para que puedan ser utilizados en caso de que tengamos un evento o un siniestro en la zona del departamento de Morazán. Nuestros equipos de saneamiento ambiental están fumigando y poniendo todas las condiciones, como lo es agua apta para el consumo humano, verificando que todas las instalaciones reúnan las condiciones, ¿verdad?, para poder tener albergados. Y igualmente formamos parte de la comisión de albergue a nivel departamental para que tengamos todo lo óptimo necesario para albergar a la población del departamento de Morazán que así lo requiera. El municipio de Yamabal es donde se sitúa uno de los 7 albergues preequipados. La Comisión Municipal de Protección Civil sostuvo un encuentro para entablar acuerdos ante la emergencia. El alcalde comentó que de momento no se reportan afectaciones de gran magnitud. Tenemos una vinculación con líderes comunitarios y lideresas comunitarias que ellos son los que nos reportan para evitar que las familias, esa negación de querer informar o de querer evacuarse. Los líderes pues están en constante vigilancia de estas personas. Ya tenemos ubicados los sitios de alto riesgo en cada una de las comunidades y ellos son los que hacen el monitoreo conjuntamente con los miembros de las comisiones de protección civil comunitario. Entonces, cuando ellos emiten
un estado de aviso a nosotros como comisión municipal, pues también se hace el acercamiento a la familia. El director de Sibasi Morazán también recomendó a la población mantenerse en resguardo y auxiliarse del Sistema Nacional de Salud cuando se estime conveniente. Es importante, sí, que tengamos todas las prevenciones del caso, ¿verdad? Como les decía, no salir si no es necesario, cuidar a nuestros adultos mayores, verificar que tengan los medicamentos necesarios, y en caso de tener falta de medicamentos, pues comunicarse con nosotros a la unidad de salud más cercana y así poder tener los medicamentos para enfermedades crónicas y así pues estar listos ante cualquier eventualidad, mantener la calma y seguir las recomendaciones que Protección Civil está emanando. Los otros 6 albergues preequipados están en los municipios de Perquín, Delicias de Concepción, San Francisco Gotera, Sociedad, Divisadero y Corinto, donde ya se cuenta con el equipamiento necesario para la atención de familias que lo requieran en esta emergencia nacional. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás. El ministro de Salud brindó un balance de las personas atendidas en los albergues. Además, dijo que hay una reducción en las enfermedades respiratorias. 99 personas que se encuentran albergadas en Acajutla son Sonate. Debido a las lluvias registradas por el acercamiento de la tormenta tropical Pilar, ya han recibido atención médica, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien asegura que hay más de 10.000 elementos médicos disponibles para atender cualquier emergencia por este fenómeno climático. ¿Cuáles se han dado? 42 atenciones, 197 atenciones de enfermería, 202 intervenciones de salud ambiental, 20 intervenciones de promoción de la salud, 8 consultas psicológicas y una intervención de salud mental. Tenemos en paralelo también farmacias para poder atender las diferentes necesidades de la población. Y es que cuando una población vulnerable debe de ser redirigida hacia una zona de albergue, pues se toman las medidas rápidas y pertinentes. Y también para poder dar atenciones de emergencia, lesiones de causa externa, afectaciones que puedan tener la población por los cambios climáticos relacionados a problemas respiratorios. Según el ministro de Salud, hay una reducción del 24% en las enfermedades respiratorias, pero se refirió a los virus predominantes que actualmente circulan en el país. Tenemos influenza B a predominio y se tiene también casos de virus sincitial respiratorio para influencias y también casos de influenza H3N2. Esos son como los virus circulantes que se tienen en el territorio, pero ante las condiciones climáticas que se registran, es importante que tome medidas de prevención para evitar un incremento en las enfermedades respiratorias y abrigar a los niños y adultos mayores. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y a raíz de las lluvias registradas en las últimas horas, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa informó que se encuentran realizando descargas de agua en diferentes centrales, como la recién inaugurada 3 de febrero, descargando por vertedero 200 metros cúbicos por segundo, mientras que en la central hidroeléctrica 15 de septiembre se están realizando por vertedero 500 metros cúbicos por segundo. Esto se realiza con el objetivo de controlar el nivel del embalse y no presentar daño en el sistema generador de energía. La inestabilidad económica en familias salvadoreñas es un factor que influye en la vulnerabilidad de riesgos por amenazas naturales. Más detalles se los presentamos en el siguiente informe. El 83% del territorio nacional es vulnerable ante fenómenos naturales y más del 90% de la población habitan en zonas susceptibles, según estudio de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador. Las instituciones responsables, como el Sistema Nacional de Protección Civil, responda ante esto de una manera adecuada, pero también previamente tenemos que hacer una gestión prospectiva. ¿Qué quiere decir? Haber trabajado en aquello, en aquellas amenazas o aquellas vulnerabilidades que se pueden transformar en un desastre. Eso es previo a Julia, es previo a Ágata, es previo a Pilar. Todo eso se tiene que hacer antes, preparar. El factor económico es una de las principales causas por la que muchas personas viven en lugares vulnerables. También con la parte económica. ¿Por qué la gente vive ahí? Porque no tiene otra opción. Son los únicos lugares. Entonces, eso
hace que la vulnerabilidad social y económica hace que este país sea altamente vulnerable a estos fenómenos como el que nos está pasando en este momento con Pilar. Además, destaca que la organización comunitaria ante riesgos es una de las gestiones más importantes para prevenir y debe ser acompañada por las autoridades con acciones reactivas, correctivas y prospectivas a efecto de prevenir o minimizar los daños. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, eres Full Claro. Claro, presentó. También les comentamos que la Embajada de Estados Unidos en El Salvador habilitó un número de teléfono para que ciudadanos estadounidenses puedan llamar en caso de emergencias en el país por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Pilar en su paso por el territorio nacional. El número de teléfono es 503-2501-2999 y también habilitaron el correo electrónico acssansa@state.gov. Con esta actualización vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros porque en minutos regresamos. Una de la tarde con 22 minutos, estamos de regreso. Varias personas resultaron lesionadas en diferentes accidentes de tránsito que se registraron en varios puntos de San Salvador y La Libertad. La excesiva velocidad y la distracción al volante habrían sido las causas de ese accidente de tránsito en el que el conductor del vehículo particular resultó con lesiones, luego que impactara con un poste del tendido eléctrico al tratar de esquivar un pick-up. El siniestro se registró en el Boulevard Sur en Santa Tecla, en el sentido que conduce de oriente a occidente. Y en la zona alta del puente San José sobre la carretera de Oro, un ciclista resultó con heridas al caer al pavimento, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico. De acuerdo con cuerpos de socorro, el joven se encontraba en aparente estado de ebriedad. El kilómetro 8 de la autopista Acuamalapa también fue el escenario de un nuevo incidente vial, en donde el conductor se habría dormido al volante y fue cuando perdió el control chocando contra un poste de telefonía. La víctima fue atendida por elementos del sistema de emergencias médicas. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Y una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que un automovilista perdió el control de su vehículo tipo microbús, provocando lesiones a tres personas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 7.5 del Boulevard del Ejército. La imprudencia del conductor habría sido la principal causa de este accidente de tránsito, según lo declaró la Policía Nacional Civil. Y también una persona fallecida fue el saldo de un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce hacia Santa Ana, en las cercanías del redondel Santa María, donde un autobús de la ruta 14 atropelló a una mujer que murió debido al impacto. Y la fiscalía presentó la acusación formal contra el motorista de un bus que provocó un accidente de tránsito en el que murieron 11 personas en San Miguel. Los detalles se los tenemos preparados en la siguiente nota. Quítenle aquí, por favor, caballero. Colaboremos un poquito, por favor. Por este accidente fue acusado formalmente Gerardo Alfredo Ramírez, quien es procesado por 11 homicidios culposos y 51 lesiones culposas en perjuicio de miembros de una iglesia evangélica del cantón El Tamarindo del municipio de Conchagua, La Unión. Los hechos ocurrieron el 17 de octubre, cuando 65 integrantes de la congregación viajaban a bordo de un bus de la ruta 338, el cual era manejado por el imputado, quien perdió el control de la unidad y colisionó contra un muro a la altura del cantón El Capulín en Chirilagua, San Miguel. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Chirilagua que se decreten medidas sustitutivas a la detención provisional contra el acusado.
Entre las víctimas de este accidente figuran el pastor de la iglesia, Ángel Torres, quien murió en el lugar al igual que otras 8 personas, mientras que otros 2 miembros fallecieron en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel a raíz de la gravedad de las lesiones. Según testimonios de los sobrevivientes, el motorista del bus no pudo reducir la velocidad de la unidad debido a un fallo en el sistema de frenos, por lo que al llegar a la curva del cantón El Capulín le fue imposible frenar y volcó, provocando la tragedia. Fernando Morales, Noticiero Hechos. En otros temas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen que contiene la Amnistía Fiscal 2023, con el cual se busca exonerar el pago de multas, intereses y recargos a contribuyentes que tengan deudas con Hacienda en concepto de IVA, impuestos sobre la renta, retenciones, entre otros tributos. La medida, de ser aprobada en el Pleno, estaría vigente hasta el 8 de diciembre y proyecta recaudar $44 millones. Quienes se podrán acoger a esta medida son aquellos que incumplieron con pagos a plazos, quienes cuenten con avisos ante la Fiscalía, entre otros. En materia de exoneración de pago de intereses y recargos, es muy importante considerar que aquellos casos en que las deudas se encuentren líquidas y firmes pasan a formar parte de este proyecto de amnistía. Así también, cuando sean exigibles, tiene la peculiaridad de que en este caso no van a gozar, digamos, de la amnistía en materia de intereses y multas, sino que solamente pueden gozar del beneficio relacionado con el pago a plazo. Se encuentran, ¿no?, dentro de estos beneficios todos aquellos que lo hayan hecho, pero no lo hayan declarado, o en todo caso que hayan declarado cantidades inferiores a las que realmente tuvieron que haber cancelado. Y en temas electorales, si usted reside en el extranjero y desea participar en los comicios del 2024 en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral notifica que tienen hasta el 5 de noviembre para modificar la dirección de su documento único de identidad y registrar el lugar donde vive actualmente en el extranjero y poder ejercer su voto fuera de El Salvador. También les comentamos que la Fiscalía General de la República participó en el proceso de verificación de los colores y distintivos de los partidos políticos para la elaboración de las papeletas de votación que se utilizarán en las elecciones del próximo año. Esta actividad forma parte del calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Y una vez aprobados los emblemas que diferenciarán a cada institución, se autorizará la impresión de las papeletas. Hemos asistido a verificar la aprobación de los pantones y de los emblemas de los partidos políticos, quienes pues deben estar de acuerdo con el tono del color que se va a imprimir en las papeletas correspondientes a cada una de las banderas que corresponde al partido político que va a contender. Lo que sigue es, inmediatamente después que se haya aprobado el color de la bandera como el emblema, la DOE tiene disponibilidad ya para ejercer la actividad que corresponde a la impresión de las papeletas que van a ser trasladadas a la institución correspondiente para efecto de preparar los paquetes electorales en futuras fechas. Y en otros hechos, vulneraciones sexuales, embarazos en menores de edad y la deserción escolar son temas preocupantes según la Alianza por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, quien brindó un nuevo informe. Un incremento en las vulneraciones sexuales en menores de edad es lo que reporta la Alianza por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, quien señala que la situación es preocupante, ya que la cifra se ha duplicado según el informe del año 2022 y el primer trimestre de 2023. En el 2021 los casos recibidos fueron 2.441 y las presuntas víctimas 2.361. Para el 2022, lastimosamente, observen ustedes esas cifras. Los casos recibidos, 4.183, y las presuntas víctimas, 4.222. Y agregan que, a pesar que ha habido una disminución en los embarazos de niñas y adolescentes, las estadísticas aún son elevadas y alarmantes, ya que se siguen teniendo embarazos en menores de 10 y 14 años. De 51.926 casos reportados por el Ministerio de Salud, de esos,
básicamente 496 soy en niñas de 10 a 14 años y 9,856, lo que representa un 20% de los embarazos ocurridos en El Salvador. Al primer trimestre de este año se reportan 13,873, de los cuales 120 son en niñas de 10 a 14 años. Además, se refirieron a los derechos más vulnerados para la niñez y adolescencia en el país. En primer lugar, el derecho a la integridad personal. El segundo derecho más vulnerado es el derecho a la vida. El tercero, el traslado y retención ilícitos. Y el otro derecho de los más vulnerados es el derecho a la salud. Consideran que también se le debe dar prioridad al tema de la deserción escolar, ya que en los últimos años ha aumentado la cantidad de estudiantes que han abandonado las aulas. Por ejemplo, este 2023, la matrícula fue de 1,045,599 estudiantes, es decir, 224,157 alumnos menos respecto a 2022. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. ¿Sabía que en 2050 se estima que existan 1,600 adultos mayores en el mundo? En la siguiente nota les vamos a compartir más información al respecto. El tiempo pasa y la vida no detiene su andar. Las experiencias se acumulan y los recuerdos se agrupan. Entonces, llega la adultez mayor. Una etapa a la que hace un par de siglos muy pocos llegaban. Pero hoy, las condiciones de vida, los esfuerzos de salud a temprana edad y la prevención hacen que cada vez más personas tengan una vida longeva. La OMS calculó que en 2021 había 761 millones de personas adultas mayores. Pero en 2050, solo 29 años después, estima que habrá 1,600 millones de personas mayores. La pobreza es un reto para todos los países donde aumenta la población adulta mayor, porque los sistemas de pensiones no siempre cubren a todos o la cantidad de dinero no alcanza. Por eso, desde el 14 de diciembre de 1991, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Mayores. El objetivo es que todos los países tomen en cuenta a este importante grupo poblacional cuando planifican sus políticas públicas. Un reto que algunos han dejado de lado, pero que urge más que nunca. El panorama en América Latina evoluciona muy rápido. En 2022, el 13,4% de las personas eran adultas mayores. Para 2030 serán 16,30% y en el 2050 será el 25,1% de toda la población. Para entonces, estima la CEPAL, nuestra región tendrá oficialmente una sociedad envejecida. Cuando hablamos de envejecimiento poblacional, es que el porcentaje de personas adultas mayores crece, pero también que el porcentaje de personas jóvenes decrece. Entonces también dentro de los retos hay que pensar que los servicios que se le dan a la persona joven tienen que pasar por toda una reingeniería. Por ejemplo, mejorar la calidad de los niños y de la educación para los niños, para los jóvenes, para que eso aumente la productividad de las personas que están entrando al mercado laboral y puedan cotizar para el sostenimiento del seguro de salud y de las pensiones. En otras palabras, cuando hay un proceso de envejecimiento poblacional, no solo hay que pensar en los adultos mayores. Las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres, pero con ingresos mucho menores. Las jefaturas de hogar caen en sus hombros y con esta tríada fatal aparece la pobreza. All social, economic and humanitarian responses. Todas las respuestas sociales, económicas y humanitarias deben tomar en cuenta las necesidades de todas las personas, desde un servicio de salud hasta seguro social, trabajo decente y pensiones. La mayoría de personas mayores son mujeres y tienen más probabilidades de vivir en pobreza durante esta etapa. Las acciones deben satisfacer sus necesidades. En Costa Rica y Chile, el 35% de la población será mayor de 60 años para el 2060. Ambos países deben crear política pública ahora para vivir la transición. A nivel de América Latina tenemos grandes retos con ciudades en donde no hay una preparación real para que se puedan insertar estas dinámicas o estas poblaciones. Vemos que son ciudades llenas de apartamentos en vertical,
en donde las condiciones puede que no necesariamente requieran una verticalidad, sino requieran otra estructura. Las políticas tienen que ser adaptadas de acuerdo a la realidad o el contexto de cada una de las comunidades. Las pensiones, la infraestructura de transporte público, la alimentación saludable y hasta la soledad deben ser temas primordiales de cara a este cambio generacional. Y comerciantes de arreglos florales ubicados en San Miguelito se encuentran preocupados por la baja en sus ventas previo al Día de los Difuntos. En las vísperas del Día de los Difuntos, comerciantes del mercado San Miguelito aseguran que sus ventas se han visto afectadas debido a la situación climática en el país. Por lo que preocupados, esperan que en las próximas horas la lluvia cese y puedan recuperar lo perdido. La lluvia desde ayer no está entrando gente a comprar. Es bien mínima la gente que ha venido y vemos pues que hoy ha sido peor el día y que se haga la voluntad de Dios nada más. Es por el tiempo, ¿cómo está, verdad? Está bastante calmado. Como la gente así no sale porque por miedo a mojarse. Sí, eso esperamos nosotros que mejore porque ya ve que esto se arruina, ¿verdad? Es producto perecedero. Cada 2 de noviembre los salvadoreños asisten a los diferentes campos santos para recordar a sus seres queridos y adornar el lugar donde descansan sus restos. Por lo que comerciantes ofrecen diversidad de arreglos florales, naturales y artificiales desde los $5. Para arriba puede llegar desde $5, 10, 15, 20, 25, como el cliente lo desee. Bueno, tenemos arreglos grandes, tenemos corazones, coronas, flor suelta y también aquí mis compañeras tienen mucha flor natural también a buenos precios. Si usted aún no tiene los arreglos para su ser querido, estos comerciantes se encontrarán a partir de ahora, finalizando el 2 de noviembre, hasta la medianoche en sus puestos para que pueda adquirir sus productos. Con imágenes de Carlos Klee, informó Carla Araniva. 1:37, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Nos estamos enlazando hasta el Puerto de la Libertad con el periodista Aldair Tadeo para conocer cuál es el panorama en el lugar ante las condiciones del clima de las últimas horas. Te escuchamos, Aldair, adelante. Así es, compañera, nos encontramos en el Puerto de la Libertad y es que a esta hora del día, amigo televidente, quiero mostrarle, gracias a las imágenes de nuestro compañero Ricardo Tobar, cómo se encuentran las condiciones del clima, al menos en esta zona costera del país. Presencia de lluvias, bastante presencia de lluvia, al menos en lo que tenemos de estar acá, según nos comentaban algunos comerciantes que se encuentran, que son muy pocos, que solamente están verificando el cuidado de sus negocios. Logramos hablar con uno de los pescadores que logramos, de hecho, encontrar acá en el Puerto de la Libertad para conocer precisamente cómo se encuentran enfrentando esta situación. Pero nos decían que desde el mes de mayo, de hecho, han enfrentado distintas problemáticas. Entre estas, por ejemplo, el incidente en el Puerto de la Libertad, que tiene que ver precisamente con su infraestructura, lo que les ha imposibilitado desde el mes de mayo hacer sus actividades de pesca con normalidad. La otra sería el tema de la veda y este tercero, que es precisamente el de las lluvias. El muelle botó, el muelle se cayó, la tumbazón lo botó. Los pescadores ya no fueron a pescar. Algunos ya han estado ahí en este cuñolán que hay. Después de eso, algunos han ido a pescar a las playas, algunos se han arriesgado. Uno cuando no puede hacer un trabajo, un trabajo, le cuesta hacerlo. A ellos les ha costado entrar a la playa, pero algunos han ido, otros no. Este verga puño lancha hay y todos tienen sus dueños. También nos comentaba que han tenido que buscar alternativas para poder continuar trabajando o en este caso continuar con la sostenibilidad económica en sus hogares. Escuchemos qué nos dijo sobre esto. Tratando de sobrevivir. Y las señoras aquí también, porque las señoras aquí en un mercado depende de todo eso. Y si no hay, ¿cómo se llama? No hay producto. No hay venta. Tienen los turistas y algunos van a traer a la tiendona pescado.
Entonces, pero allá viene caro. No es lo mismo como comprarlo en el lugar. Cabe mencionar, compañeras en estudio, amigos televidentes, que al menos las actividades comerciales están totalmente paralizadas acá en el Puerto de la Libertad. No hay por ahora comerciantes ofreciendo sus productos, tampoco los pescadores realizando sus actividades y, por supuesto, no hay tampoco actividad turística, ya que recordemos que las autoridades en el país han sido enfáticas en llamar a la población a tener precaución, sobre todo en estas zonas costeras. Nosotros continuaremos en este lugar y le estaremos ampliando este y más información sobre algunas comunidades a las que vamos a desplazarnos y se las estaremos presentando en nuestra siguiente emisión. Con esta información, regreso con ustedes al estudio principal. Adelante, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldair. Muchas gracias por esta información. Así las cosas en la zona del Puerto de la Libertad. Ya es la 1:56 y en esos momentos también nos enlazamos hasta México con la periodista Pamela Muñoz, quien nos tiene una actualización sobre los daños en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Adelante. Nuevamente los saludamos desde Acapulco, Guerrero, en México, para la red de noticias Albavisión. El municipio no tiene luz, es por ello que personal de la Comisión Federal de Electricidad y empresas de telefonías trabajan arduamente para restablecer los servicios. La información en la siguiente nota. Todo Acapulco, Guerrero, quedó sin servicios básicos tras el golpe del huracán Otis categoría 5, entre ellos la energía eléctrica. El desastre natural alcanzó vientos de hasta 260 kilómetros por hora, dejando a su paso cientos de postes de luz caídos, lo que generó que miles de familias de Acapulco se quedaran incomunicadas, provocando momentos de angustia y desesperación de los suyos que se encontraban fuera de tierras acapulqueñas. Les quitan todo, no pueden pasar. Por eso te estoy diciendo que la camioneta oficial del gobierno que va a venir, ese canijo, es el hermano de América que va a venir, quedó de venir. Te encargo mucho, ¿sale? Pura plata, hija. No, con nadie no me he comunicado, no hay no hay pues comunicación. Ay, mi amor, imagínate, horrible pues, ellos quieren saber de uno porque aquí es lo malo. Por horas y días, cientos de personas de Acapulco quedaron incomunicadas y no fue hasta el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad, empresas de telefonías y el Ejército Mexicano que lograron establecer puntos donde solo algunos pudieron comunicarse con su familia y pedirles lo indispensable para sobrevivir a los estragos que dejó el huracán Otis. Pues imagínate, una desesperación enorme, enorme. Nosotros estamos, a veces nos venimos a refugiar a esta casa con una cuñada y tenemos que tomar la señal desde allá arriba, ya estamos con los teléfonos arriba para pues saber cómo está, ¿no? Más de 90 unidades de la Comisión Federal de Electricidad arribaron a la zona de Acapulco para restablecer la energía eléctrica. Más de 1,000 trabajadores provenientes del estado de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo trabajan arduamente para establecer el servicio. Anda aproximadamente 1,200 personas. Entonces los tiempos de estimados, o sea, se cortan bastante, mas sin embargo pues hemos tenido la problemática que la gente no nos aporta para poder realizar nosotros las actividades. Como pudimos notar, solo existen algunos puntos donde la ciudadanía de Acapulco se puede conectar a una red y comunicarse con sus familiares que están fuera del municipio. Sin embargo, lo que más les surge es que se restablezca la energía eléctrica. Regresamos con ustedes. Gracias por el reporte. Y en su deseo de cumplir el sueño americano, los migrantes están ocupando las zonas boscosas de algunos puntos fronterizos para no ser localizados por las autoridades, lo que pone en riesgo sus vidas. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. En su intento desesperado por cruzar la frontera sur, decenas de migrantes están ocupando zonas mucho más peligrosas y que han sido identificadas por ser controladas por el crimen organizado. Uno de estos lugares es la localidad de Jacume, situada en el municipio de Tecate, en el estado de Baja California.
y que ha llevado incluso a que las autoridades de otras ciudades fronterizas activen sus protocolos de seguridad. Y es que también los reportes de personas extraviadas en estas rutas se han incrementado. Es preocupante porque se están siendo más recurrentes. Hoy justamente recibimos otra llamada de colombianos extraviados, de 6. Y con esto, en lo que va de esta dirección, en estas dos últimas semanas, ya van 23 personas que los hemos apoyado de esta manera. Y nos preocupa que se esté corriendo la voz sobre este punto, porque así es la migración, es por de voz en voz, ¿no? Así se generan estas rutas migratorias y estas oleadas, ¿no? Por correr la voz, mira, por aquí ya me vine, si te pierdes, háblale a Enrique. Entonces, no, sí me preocupa, porque aparte es una zona donde está identificada de que hay presencia del crimen organizado. Se han encontrado restos de personas, incluso con tiros de gracia. Entonces, migrantes pueden caer en manos de estos criminales. A esta realidad se suma otra, y es que los equipos de rescate en la zona del Muro de Playas de Tijuana, México, han llevado a cabo más de 30 operaciones de rescate de migrantes que intentan cruzar nadando desde este punto hasta la zona de San Diego, ya en los Estados Unidos. Es por eso que las autoridades han puesto en marcha una campaña de señalización para generar conciencia a los migrantes del riesgo que representa este tipo de cruces. Nosotros nos hemos dado la tarea de prevenir esos cruces más que si es legal o no, por la seguridad física de los migrantes. Se está haciendo reparaciones en el muro, en la valla fronteriza, estas vallas metálicas se están remodelando, o sea, están cambiando y poniendo otras, y esto puede provocar más accidentes o que migrantes intenten por otras rutas más peligrosas. Por ejemplo, en playas, pues hay una parte donde ya no llega el muro y sigue el mar, y el año pasado hubo 6 ahogados por hacerlo de esta manera. Al ver que no hay paso, está sellado el muro, pues quieren hacerlo por mar y terminan muchos perdiendo la vida. Las autoridades recordaron a los migrantes que actualmente la única vía segura y ordenada y regular es la que ofrece la aplicación del CBP One. Aunque pueda tardar una cita, los aleja de los riesgos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Buenas tardes. Gracias por habernos acompañado.